Los hockeystas vallecaucanos siguen siendo potencia en Colombia. Esta vez lograron ocupar los primeros lugares del Campeonato Nacional Interligas en las categorías femenina, abierta juvenil y abierta mayores. En esta Interligas tuvimos la oportunidad de ir en las tres categorías participantes que se convocaron, que fueron la juvenil, la categoría abierta damas y la categoría mayores. Logrando el primer puesto en la categoría femenino, el tercer puesto en la categoría mayores y el tercer puesto en la categoría juvenil. Este entrenador afirma que el liderato de la Liga Vallecaucana se debe a que cuenta con los mejores semilleros a nivel nacional. En el Valle del Cauca se están incentivando los semilleros de las categorías menores, sub-8, sub-10 y sub-12, que son categorías que realmente en Colombia tienen muy pocos jugadores, y creo que esta va a ser la oportunidad de que el Valle del Cauca pueda aportar de sus cuatro clubes la mayor cantidad de jugadores y equipos posibles para que los deportistas que no cuentan con los recursos para ir a la ciudad capital logren participar del evento aquí en el Valle del Cauca. El hockey es desconocido para muchos, por eso la necesidad de que la federación y directivos de esta disciplina trabajen por la promoción y el fortalecimiento de nuevos deportistas. Que la tarea que tiene que hacer la federación, las ligas, los clubes y los demás allegados a la disciplina es que convoquemos una gran cantidad de jugadores, hagamos la publicidad, hagamos el voz a voz y llamemos a practicar este nuevo deporte. Los hockeystas del Valle se preparan para participar en el próximo Campeonato Nacional de Menores categorías sub-8, sub-12 y sub-16, que se realizará del 1 al 3 de mayo en nuestra ciudad.